Saludos familia del béisbol. Mi nombre es Raúl y Ramos y estoy aquí junto a Jorge Colón Delgado. Programa especial, sí. No estamos como en los viejos tiempos, donde hablamos sobre los nuevos inmortales. El grupo de los nuevos inmortales que van a ser exaltados al salón de la fama del béisbol profesional puertorriqueño. Estos no son todos, son ocho, ocho un grupo de prestigiosos eh, peloteros, dueños pioneros del deporte, que los vamos a estar hablando aquí próximamente, pero antes de comenzar, Jorge, con lo hacía tiempo que no hacíamos algo juntos. Sí, 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 eso cuando, cuando mira, así, así fue que nosotros empezamos, tres años atrás, tú y yo, dos veces en semana, en gratos recuerdos. Un día especial, Raúl, y hoy, Un día bien especial para mí, para el béisbol, sí. para Puerto Rico. Rescatamos, rescatamos el Salón de la Fama, tenemos Salón de la Fama parecía absurdo que un país como Puerto Rico, que con una historia tan rica, no tuviese un salón de la fama. Y ya pues hoy se hizo realidad. El entusiasmo es tremendo, la gente ofreciendo memorabilia. Y, y ay, ese es el amigo, ese es, ese es el profesor Héctor Salish, Héctor Díaz Salish, y el, de, y el del pelo blanco es Felipe Ralá. Ambos fueron miembros. Del, del primer comité, la primera junta de directores del, del primer Salón de la Fama en el 91, 92, 93 y 96 y yo los invité y ahí es el momento que lo están presentando. Yo estoy tratando de honrar a todos, ¿verdad? Porque faltaba Pedro Carlos Lugo y hice contacto con Luis Albero. esos son los cuatro que están vivos de ese, de ese primer Salón de la Fama, de, de la primera etapa del Salón de la Fama y entonces, pues, para, el, para la exaltación el 16 de diciembre van a estar todos. Pero quiero... Siempre reconocer a los, que, a los que han, a los que sembraron la semilla y hoy estamos rescatando ese árbol. Ese es el, el honorable alcalde de Ponce, que ha dado un respaldo tremendo al béisbol, al Salón de la Fama, al, al Pancho Coimbre. y tenemos al presidente de la liga, el, el señor Juan Antonio Flores Galarza, y este servidor. el Señor Galarza, cuando yo le llevé la idea de, de, ¿verdad? de instituir nuevamente este rescatar, el Salón de la Fama me dijo que sí, inmediatamente, pero no lo pudimos hacer en el momento que yo se lo dije porque vino la pandemia. Pero tan pronto pasó la pandemia, muchachos, manos a la obra. Lo dijo la semana, el año pasado en, en la conferencia de prensa del 2021. El año que viene vamos a tener Salón de la Fama, y así fue. Es un hombre de, de palabra y de, y, de, y de hecho, tú sabes y me dejó trabajar una de las cosas que más agradezco es que me deja trabajar yo necesito o sea, yo no puedo estar este una persona llamándome cada rato, ¿por ¿Dónde va? ¿Qué hace? Lo mío es traer resultados. Yo no traigo problemas. Lo mío es resultados. Tú me dices a mí para cuándo lo quieres y ahí lo vas a tener. Y él me ha dado rienda. Y yo me recuerdo que la primera vez que lo llamé cuando se instituyó, el, cuando lo anunciamos en el en, en, en la conferencia de prensa, yo le hice una llamada como un par de días después. Y dije, mire, don, don señor Galarza, es que tengo que consultarle algo. Me dice don Jorge. Él me dice don Jorge, usted no tiene que consultarme nada. Haga lo que tenga que hacer, muchacho. Y eso para mí fue: me abrieron la compuerta, y empecé a poner ese retrato de nuevo. El retrato ese que sale ahí. Ahí estamos ya en plena. Oye, estaba lleno. Estaba lleno el, 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 el hotel Melia que el señor, el ingeniero Oscar Misla, muy gustoso nos consiguió. El Oscar Misla es el presidente de los Leones de Ponce, del béisbol y del baloncesto. Y entonces, pues una vez que el señor Galaza me dijo eso, yo dije, bueno, ahora es que. Y, ahí, y ahí empecé a trabajar y a buscar eh, los estimados, el, el, el arte con Juan Figueroa, que es el que me hace las portadas a mí. El, el logo, el logo es de Eduardo París. Después, eh, Héctor T le mejoró algunas cosas, le tiró unas líneas, pero el concepto fue de Eduardo París, que es el esposo de Edna García. Está, no, está, está bonito, está bonito el, el logo. Oye, se, eh, se, me, se parece un poquito a mira, la silueta de Pelotero. Pero no, pero está lindo, está, me gusta. ¿Se te parece a qué? Un poquito al, al símbolo, al, al, al logo de mi bola ahora, en la, en la silueta del pelotero. Mm. Claro, ah, un... ah, sí, sí, yo busqué. Sí, porque eso es lo que está. Quería estar inter, quería estar trending, Jolet. Esa es la palabra, trending. <laughs> Esa es la palabra trending. Y entonces, pues, yo busqué un pelotero y dije, este es el pelotero que quiero en el medio. Está, está, tiene buena, buena, buena pose. Eh, ¿Qué eh, pelotero eh, es ese? Monte Even. Monte en, en una fotografía del 44. Uh -huh. Entonces, pues Héctor lo, lo, esto lo, lo retocó, le puso las estrellas, se las refinó, le tiró las rayas rojas. Eh, tú sabes, y ahí fue, ese es el, el producto. De hecho, este, Raúl, y tengo que mencionar a Héctor Ortiz. La ayuda que me ha dado Héctor Ortiz es, no hay forma de medirla y, y aprovecho este medio porque hay mucha gente lo ve, en, ve en este programa en Puerto Rico. Héctor Ortiz es el director del Museo Pancho Coimbre. Pero me dijeron esto, que hay que decir el museo Pancho Coimbre ubicado en, el, en en los terrenos del centenario parque con <laughs> <laughs> una orden hoy <laughs> tú sabes yo dije y yo dije así será este pero me dijeron que tengo que decir nombre apellido y, y varios apellidos más así que con mucho gusto yo tengo una buena relación con los ponceños desde años yo me recuerdo cuando a mí me exaltaron al salón de la fama de Santurce Héctor vino de Ponce y me regaló una placa que decía para el Cangrejero León. Y es por, por todos estos años que he trabajado, he colaborado. Ahora estoy colaborando contigo en los premios Pancho Coimbre, que hacemos, llevamos dos años consecutivos haciendo la transmisión. Y, y seguiremos, porque tú eres partícipe de, de, de todo esto que tiene que ver con POT. Bueno, tres eres POTSENIA. Pero, pero mira. mira, mira cuidado no se te olvide. ¿eh? Mira, cuando me dieron la directriz del Centenario Parque. Puse de, yo dije, así será, arriba, corazón. Mira, eh, antes que nada, espérate, mira, por aquí saludos a, a María López, la mamá de Alfredo Ortiz, que es nuestro Ajá. compañero de, de, de show. Mira, Tom Van hagen está en Enid, Oklahoma. Enid, Van que desde que se retiró no ha parado la pata, está por ahí por todos los Estados Unidos. Ajá. Dice, Enid ganó el campeonato del 39 de la semi-pro. Eh, y bueno, él está allá eh, cuando jugaron contra los Brujos de Guayama en el 39. Sí, Guayama perdió 4 a 3. Sí, y mira, oye, Rorito que lo tuve el placer de conocerlo en persona. Y dice, Raúl, y se nos olvidó la foto juntos en pose. Hermano, no, no, no te preocupes que nos tomamos después en Redenemos, algún momento. Rorito es bien buena gente también. Oye, es, eh, cuando hagamos un programa de colecciones hay que invitarlo porque ese hombre ah, tiene sí. una colección de autógrafos increíble me atrevería Increíble. a decir que es la colección más grande de autógrafos en Puerto Rico. Me atrevería a decirlo. Sí. Porque él colecciona deportes y música y todo. Sí, sí, de verdad que sí. Mira, Gabriel Carrero dice: Eso muy, muy brutal que nuestro Puerto Rico tenga el Salón de la Fama con tanta estrella. Que nuestra historia deportiva sea, siga creciendo. Saludos, muchas bendiciones. Gracias, Gabriel. Saludos, Gabriel. So, eh, Rolito saludando. Y Ed Panas, el toletero. Saludos a los toleteros de YouTube. Gracias, Ed, por ese eh, Gracias, piropo. <laughs> Dice por ahí es que Roberto Mercado y Miguel Dénes le envían saludos. Muchas gracias a, a todos que están por ahí. José Morgado, saludos. Feliz de la Navidad a los duros del béisbol. Gracias, Jorge, por ese piropo también. Bueno, oye, tengo por aquí otra fotografía que, que, que enviaron. es parte, ¿verdad? De los, de los que estaban ahí. Vemos a Carlos Delgado, vemos Carlos de Carlos, perdón. Yamil eh, Benítez, que es el presidente de la Asociación de peloteros Palillo Santiago, que es uno de los eh, seleccionados, uh, Jorge Con Delgado, Marco Olivera, uno de los, de los seleccionados, la nieta de Paquito Montaner, que también fue seleccionado. Eh, vemos en la en, al lado del presidente está al lado del presidente eh, Jorge? Juan Beníquez, el clipper cangrejero. Ah, es que no, cuéntame, no, no se me apareció, no lo veo bien. Sí. Juan Beníquez al lado del presidente, al otro lado del presidente está bien. Joaquín Quinito Pérez, ese ah, es lindo, el, sí, la, sí. la representación de Cagua en la Junta. Uh -huh. Carlos Berroa, el director de torneo, y Edwin Rodríguez, Rodríguez. primer dirigente Borico la Grande Liga. Perfecto, estaban ahí en la conferencia de Carlos prensa. Salso, Pelotero. Mira, ahí es cuando eso fue cuando mencionaron Ma, a Maco. Maco Olivera y, y Juan José Benique. Y Maco Olivera lloró. Wow. Yo lo vi cuando hizo así y así, y ahí se abrazó con, con Juan José Benique y esa foto es histórica. Oye, hasta los más duros lloran. Y, y porque es una... Eh, Sabes, tú ves todas, eh, todas esas personas tan contentas y, 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 y entender lo que significa ser un inmortal del Béisbol Profesional de Puerto Rico, una entidad que estuvo... Digo, del Salón de la Fama del Béisbol Profesional de Puerto Rico, una entidad que estuvo 26 años ausente y de momento ahora reaparece. Ahí la señora del sombrero es Edna, que es la esposa de Palillo Santiago. Uh -huh. Ahí Está, sí, eh, ese, es el, ese es el logo del Salón de la Fama uh -huh. y el kit que le enviaron a los periodistas y, y la alegría que había. Eh, fue tremendo, tremendo. Oye, por aquí está Juan José Beníquez. junto. A, oye, el póster ese está precioso que hicieron de los seleccionados. Oye, Rorito, es, tengo entendido que ese póster lo van a vender. Si tú consigues ese póster para que lo firmen todos los exaltados, va a ser otra joya para tu colección. Sí, ese póster lo hizo Juan Figueroa, uh -huh. que es el que me hace todos los trabajos. Y, y, y vamos a hacer eso con las cuatro clases anteriores. O sea, que el Museo Pancho Coyume nos va a dar una pared. Y ahí vamos a poner la clase del 91, 92, 93, 96 y la del 2002, en ese estilo. Eh, eso fue la idea, creo que fue de Héctor, Héctor Ortiz, uh -huh. porque íbamos a hacer 44 placas, pero primero que es muy costoso, y segundo. Uh -huh. Ocupa mucho espacio. Y tercero, el día que nos vayamos, ¿quién va a cargar con todas esas placas? Entonces, pues, entonces, este, Héctor nos recomendó eso y se lo dije al señor Garalza Y dijo que sí, que vamos a hacer, entonces, todos los años arte. Como ese que ustedes está, están viendo ahí. Gabriel Carrero pregunta, ¿dónde se puede conseguir ese póster? Este, tengo entendido, Jorge, que ese póster va a estar disponible el día de la de la, insta, de la instalación. Sí. El señor Garalza me dijo hoy, Juan Galarza me dijo hoy que iba, quería venderlo para sacar fondos para el Salón de la Fama, uh -huh. que van a tenerlo allí. Lo que no sé es el precio todavía, uh -huh. pero hay pero que está, mandar ahí. Está precioso. Sí, está precioso. Señor. Para que, mira, para los para los amigos que, ¿verdad? Uh -huh. Abajo, a la izquierda, está Juan Luis, eh, Luis Gómez, el dueño de y en el medio está Paquito Montaner. A la derecha está Emilio Bonomo, luego está Mike Cuellar, José Cheo Cruz, arriba Palillo Santiago, Maco Oliveras y Juan Titibenic. Oye, y Bonomo fue dueño, fue dueño del equipo de Aguas. Sí, cinco campeonatos y una serie del Caribe. Wow. Entonces, eh, ajá. te voy a hacer una cosa. Para mí, el más sorpresivo de todos fue, bueno, para los que no lo saben, yo tuve el placer de, de votar en esa selección. Eh, tu, yo tuve el placer de votar solamente por los peloteros hubo dos elecciones uno que fue eh, que incluyó periodistas eh, empresarios y, y jugadores que estuvieron antes del 38 que fue que se eh, se fundó la liga verdad eh, y estuvo la otra elección que estuvieron los nativos y los importados yo tuve el, el honor el gran honor de votar en la, en la selección de, de nativos e importados. O sea, eh, tú, tú perteneces al comité de selección uh -huh. y el otro comité es comité de selección especial. Comité de selección, que eres tú, votan por los peroteros nativos e importados. Uh -huh. El comité de selección especial votan por dueños, dirigentes, narradores, periodistas. Propulsores y jugadores o figuras del pre-38, uh -huh. 1898 hasta 1937, para honrar a esas figuras que no se queden. Uh -huh. Y ese caso de Paquito Montaner en particular tiene a la familia, o sea, ellos todo Yo recibí una llamada hoy del nieto de Paquito, hoy estuve con la nieta de Paquito, y, y, y entonces eh, me querían el, el link para ver el, la, la, la ceremonia. Varios de ellos van a venir a Estados Unidos y están contentos. Entonces, mira qué cosa. Sale Paquito Montaner, Entonces son cosas, ¿verdad? Cuando uno dice, Dios es maravilloso. Paquito Montaner es electo. Los leones este año vuelven al béisbol. Uh -huh. Y Paquito, y vamos a ir al parque que lleve el nombre. ¿Sabes qué uh -huh. mejor? ¿sabe? Esos son planetas alineados. Uh -huh. Y, y, y yo, yo estoy bien contento. Y fue unánime. Fue unánime. Y, y, y hay, hay que decir algo ninguna persona que trabaje en la liga puede pertenecer a ningún comité. O sea, yo no pertenezco a ningún comité. Y esto Comité a de votación. votación. De votación. Para, sí, para que la persona pueda entender. Sí, comité de votación, yo no estoy en ninguno de ellos ni nadie de la liga puede estar para evitar, para que sea una cosa lo más transparente posible. Número uno, número dos, es la primera vez que se usa el voto electrónico en una votación de un salón de la fama. Fue electrónico. Es un voto en Google Forms. El periodista va votando y va automáticamente dándote los por ciento. Y eh, también es la primera vez que se hace un cuadro como ese tan bonito de lo exaltados. Oye, y es la primera vez, espérate, pues son muchas primeras veces, ¿verdad? Muchas primeras veces, ¿verdad? Es la primera vez que el grupo el que seleccionamos, hay periodistas. En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, porque yo y, y, un, y un grupo de compañeros, entre ellas eh, Marlis Rivera, Roberto, eh, Corón, Roberto Colón, Raúl Ramos y Irán Martínez, esos cuatro puertorriqueños que viven en el exterior, nosotros les dimos cabida en el comité. ¿Por qué? Porque queríamos. Ustedes me han oído mucho en el programa. O sea, tenemos que, sacarle, tenemos que sacar la historia nuestra para afuera. Uh -huh y quién es mejor que esos, esos periodistas en Estados Unidos en el caso de Raúl y en el caso de Roberto ya Roberto vota para el Salón de la Fama Raúl va a votar en un futuro yo que muy pronto para el Salón de la Fama entonces la inclusión de Irán Martínez que es director DSPN, de ESPN de Marley Rivera que está en las transmisiones de ESPN pues que, que también va a votar bueno, él ya no vota pero, va, pero votará próximamente y eso le da un realce al comité de a cualquier comité que, que estas personas estén y yo lo sugerí y de inmediato lo, lo aprobaron o sea no no que están no no cuando yo dije quiénes eran cuando yo dije lo que representan y lo que tenemos que hacer eh, ellos rápido eh, Garalza dijo sí Para, eh, de hecho ya hoy ESPN sacó un artículo uh -huh. hoy es bien sacó en su plataforma digital sacó un artículo sobre en la, la Conferencias de prensa y, y esto, pues, pone a Puerto Rico en el mapa del béisbol. No, no, de verdad que eh, te lo te digo, te lo dije por teléfono y te lo digo para, públicamente. De verdad, gracias por, por contar conmigo y de verdad que es un gran honor. Eh, tú sabes que lo que podamos hacer por nuestra tierra, claro. por nuestra isla, verdad, pues, con mucho gusto y con mucho honor. Eh, mira por ahí saludos a Ricardo de Del Dogao, que siempre que está pegado con los reportajes de las Ligas del Caribe todos los días a las 7 de la noche eh, por Instagram saludos hermano que también está con Carlos Baerga en, en su show René está, González está, dice está, es? Carlito. Carlito estaba ahí Carlos Baerga dice René González saludos a Raúl y Jorge desde Cleveland, Ohio con mucho frío feliz todo don Jorge por el excelente trabajo del Salón de la Fama, bendiciones eh, si sí, la ceremonia va a ser el día 16 de diciembre en Ponce y es libre de costo que el que pueda ir vaya por favor que eso va a ser algo a sí, va a ser, va a ser en, el, en el complejo grupo ferial que sí, es, un, es una facilidad espectaculares. va a ser el viernes 16 de diciembre a las 3 de la tarde esperamos estar fuera ya a las 5 ah y en la ceremonia cada exaltado cada exaltado va a tener un, un video antes de su exaltación Oye, Jorge, eh, bueno, entonces el, el video es la antesala a que alguien lo presente, ¿verdad? Porque entonces como no, no hay presentación, hay, hay un video entonces. No, o sea, sí, eh, el maestro de ceremonia hasta el momento es Jaime Rullán, que ya dijo que sí. Ajá. Entonces eh, la, la dinámica va a ser, vamos a nuestro próximo exaltado. Oye, Jorge, por ahí preguntan, me parece que sí, pero tú tienes en la lista de los, de los exaltados previamente. Sí, eh, ¿puedes leer los exaltados la primera vez? El primer, la primera clase de 1991 Willard Brown, Perucho Cepeda Peruchín Cepeda Roberto Clemente, Pancho Coimbre Rubén Gómez, Canena Márquez, Víctor Peyot Terín Pizarro y Bob Thurman favor. La, la segunda que fue la más la mayor, 15 miembros Titi Arroyo, Carlos Bernier Pedro Miguel Caratini, Cefo Conde, Nino Escalera, José Antonio Figueroa, Juan Gilbe, Miguito Navarro, Luis Rodríguez Olmo, Rafael Ortiz, Rafael Ponflores, Griffin Tirado, Tetelo Vargas, Pedro Vázquez y Pedrín Zorrilla. La tercera, que fue en el 93, José Pito Álvarez de la Vega, León Day, Manuel, Manolo García, Menchín Pesante, Planchaldón Quiñones, Carlos Manuel Santiago, Pantalones Santiago, Luis Villoda y Alti Wilson. Y en la última. Raymond Brown, Boster Clarkson, Joshua Gibson, Félix Mantilla, el doctor Francisco Márquez, José Manuel Morales, Leroy Sachel Page, Tani Pérez, Chico Sánchez y George Squeers. De todo Pernier? eso. ¿ah? Carlos ¿Que ¿mencionaste Carlos Bernino? Sí, la segunda. Ok, perdón. Y Cadena también está ahí también. Okay. La primera. Ok. Ajá. Sí, el, 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 ese, ese grupo que, que todo el mundo está pensando ya está. Uh -huh. eh, te iba a decir que ahí se me fue. Ah, de todos esos 44 solo quedan tres vivos. Peruchín Cepeda, José Manuel Mor Morales y Tani Pérez. Wow. Aquí muchos años han pasado, ¿verdad? Y, y, y se nos han ido, pero por lo menos ya están inmortalizados y nosotros decidimos honrar esas cuatro exaltaciones. Amén, amén. De verdad que, y esto es, con el favor de Papá Dios, ahora se va a hacer anual para tratar. Entonces, hay que decir que ahí existe un pool. De, de, de posibles miembros que yo tengo que ser sincero, ¿verdad? Uno solamente podíamos votar por 10 y uno votaba y decía ah y Furano ah pero, pero entonces ¿a quién voy a quitar el que puse anteriormente? No. Y, y todos 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 son merecedores de estar en el salón de la fama eh, no hay uno que uno dice no Furanito sí. o no Menganito porque si tuvieras los bateadores los, todos los bateadores son entre menos si tuvieras todos los lanzadores que todavía no han sido seleccionados, gente que, tiene, que han ganado más de 100 victorias en Puerto Rico, tampoco han sido seleccionados. Eh, Julio Navarro, eh, bueno, de verdad que, que esperemos, esperemos que esa, que esa lista se pueda sacar rápido, porque ahí hay, hay fácilmente 10 elecciones. Bueno, este año fueron 8, salieron 8, yo te diría que hay más de 10 elecciones, pero eso de la papeleta, nosotros, yo le dije al señor Galarza que teníamos que, que lo que certificar que todo el que estuviese nominado podía ser un inmortal. Contrario a Cooperstown, para evitar lo que pasa en Cooperstown, que te dan una papeleta de 25, que a lo mejor son 10 nada más los que cualifican, y los otros 15, simplemente porque jugaron 10 años en las grandes ligas, están en la papeleta. Y yo no quería eso, yo decía, no, aquí, para entrar a esta papeleta, el sedazo va a ser bien duro, y entonces los lo, votantes, tienen que hacer su homework para ver quiénes son los que ellos van a votar y se les da toda la información año por año y datos sobresalientes de cada jugador de cada jugador, o sea que no eso de votar de recuerdo o bien detenido, bien detallado toda la información que se le dio a los, a los periodistas algunos llamaron a, al presidente y le dijeron oye esto está demasiado difícil esta papeleta está bien dura no sé ni a quién sacar ni a quién poner y tuvieron que pensar. Y así va a ser, así va a ser siempre. Siempre van a tener una papeleta bien difícil. Mira, saludos por Iván Toledo que está conectado. Mira, oye, Jorge, eh, hay que destacar, hay que destacar uh -huh. que en este grupo, ¿verdad? Eh, José Cheo Cruz uh -huh. salió unánime. Salió en las 20 papeletas. Uh -huh. eh, y bueno, es algo histórico, ¿verdad? Eh, no hay, en este momento no hay forma, ¿verdad? De. De decir si pasó algo eh, similar en el pasado es posible, verdad? Pero por lo menos ahora en, el, en los tiempos modernos, que se haga con 100% algo maravilloso. El pelotero de Puerto Rico nunca siempre le dijo que sí a, a Puerto Rico, y es interesante ver verdad que siendo regular jugó en Puerto Rico. Eh, y como dijeron anteriormente, yo escribí un artículo: es la tercera generación corrida que juega béisbol, José, José Cruz primero, después Cheito y José Enrique, y ahora Trey Cruz que también está jugando con Ponce que está jugando extremadamente bien. Es la primera vez que se da en nuestra liga que tres generaciones consecutivas jueguen, vean acción uh -huh. en nuestra liga. Hay una hay una jugar hay unos que una familia que tiene cuatro generaciones, pero uno en el medio no jugó. Freddy jugó, Freddy Ton Junior no jugó, Diquitón jugó y yo jugó. Ahí hay cuatro generaciones, pero de esas cuatro jugaron tres nada más. Hay y, otra generación. Perdón, y Freditón Junior Jr., que fue Cargabates. Participó, pero no, ¿verdad? La verdad Entonces, ¿verdad? hay otra también que por poco se da, que fue la de Perucho Cepeda, Peruchín Cepeda y Malcon Cepeda. Malcon Cepeda practicó con los metros. Si lo hubiesen firmado, esa hubiese sido la primera vez que tres generaciones corridas, pero no jugó. Así que ese honor le corresponde, esa distinción a la familia. Wow, espectacular, de verdad que sí. Eh, Luis Gómez, tú trabajaste, da la casualidad, uh -huh. da la casualidad que tú trabajaste en un proyecto para Luis Gómez. Uh -huh. Y cuando digo un proyecto para que la gente lo desconoce, este es el libro de la historia de Miami, No existe mejor libro que este. Vamos a ver lo que vamos, verdad. Por ahí dirán que yo, no, hay algunos que son muy buenos, pero mejor que este no lo hay. Eh, Jorge Condolego estuvo cinco años eh, haciendo este libro. Y tú, Jorge, eh, estudiando con entrevistas y eso, eh, en una conversación que tuvimos aparte, te dijiste qué tan importante fue, fue, fue Luis Gómez para el béisbol de Puerto Rico. Sí, fue bien, bien importante para nuestro béisbol, pero en el caso de Mayagüez. Luis Gómez entra en un momento crucial porque la novena de Mayagüez se la iban a llevar para Bayamón. Entonces un grupo de fanáticos hizo una campaña liderada por Israel Peña. Uh -huh. Era un grupo de trabajo, un comité. Y ahí entonces entra Luis Gómez, se compra el equipo y hace una dinastía. Entonces... Lo que Luis Gómez, además de dar todos esos, todos esos campeonatos, inculcó a los peloteros una, una, un sentido de pertenencia. Y me lo dicen todos, jugar con Mayagüez es algo especial, me han dicho una gran cantidad de ellos. Que ese sentido de pertenencia pasó después a Iván Méndez y a todos los demás hasta el presente. Porque Mayagüez es una franquicia especial. Y, Luis, y, el, y el padre de eso, el que inculcó ese sentido de... ¿Sabes? Ese sentido de propiedad fue Luis Gómez. Y fue tremenda, tremenda selección y me alegré mucho por él. Oye, Palillo Santiago, que está, eh, él es top 5 en todas las categorías principales en, en, de, de los lanzadores. Efectividad, juegos ganados, eh, me parece que... Eh, ¿Blanqueado o es juego uh -huh. completo? verdad Está uno de los mejores, finalmente se le hace justicia a... A Palio Santiago, que lo entrevistamos aquí, usted puede buscar en, en los videos de YouTube de Béisbol ahora y va a ver ahí una entrevista con, fenomenal con Palio, igual con Mac Oliveras, eh, el, el dirigente más ganador del Béisbol de Puerto Rico. 37 victorias ya le, le identifiqué, o sea, ya es, estoy seguro y puedo decirlo porque llevo un proyecto tres años. Buscando... Nada, más, nada más tres años. Sí, porque me, me, detuvo, me detuvo la pandemia. Eh, buscando los ganados y perdidos de todos los dirigentes desde el 38 hasta acá, eso es un proyectazo uh -huh. porque nadie sabe quién estaba primero ni quién está primero, todo el mundo habla de Maco todo el mundo habla de George K, pero es verdad que Maco está primero, sí 537 victorias tiene Maco 7 eh, campeonatos y 2 series del Caribe increíble y eso se dijo eso se dijo allí hoy, hoy porque se dio uh -huh. una, una serie de detalles datos de cada uno de ellos uh -huh. y eso es lo, lo bueno de cuando tú tienes la historia ya acá al otro lado verdad que cuando tú haces un tipo de actividad como eso tu banda tú tú hablas como dice con hecho con propiedad fulano hizo esto y entonces tú veías a los, a los, a los peloteros ya sabes cada vez que decían una cifra tú dice eso wow porque es que como, como no es costumbre en Puerto Rico uh -huh. hablar preciso pues aquí en, en el aquí en ángel, el béisbol tú tienes que hablar bien preciso y eso fue lo que pasó hoy y, y, se, y se dieron una, una serie de datos tremendas que van a aparecer en el, los documentales. Porque mira, mira esto eh, que ahorita estabas hablando Jaime Rullán, el, el próximo candidato y ahí viene y ponen el. el, el, ¿El, video? el uh -huh. Al final del video dice, electo al Salón de la Fama de Béisbol Profesional puertorriqueño, José Cheo Cruz, y ahí viene Cheo subiendo, uh -huh. que Cheo va subiendo a la tarima, entonces Jaime Rullán va adornando con unos detalles que yo le voy a dar, el gran Cheo Cruz, el pelotero de Puerto Rico, hasta que llega ahí Cheo, entonces tiene que decir su mensaje, un mensaje escrito, o, o de memoria, no más de cinco minutos, antes primero le dan la placa, Luego que le dan la placa, él da su mensaje y entonces se sienta con los demás que están ya en orden en la tarima. Una vez se acabe la ceremonia, se le saca un retrato a todo el grupo y después van a pasar una sección, una mesa para preguntas y respuestas con la, con la prensa. Wow. Eso, eso, tam, eso es tipo grande. sí, tú Sí, y eso Te, te, te estar... está votando, Jorge, te está Eso va a estar a cargo esa sección de Enna de García. Y ahí la prensa entonces va a preguntarle a, lo, a los nuevos inmortales del béisbol. Oye, eh, Juan José Beníquez, que Juan José Beníquez jugó béisbol de Grandes Ligas en un momento y fue regular en un momento donde era difícil para los puertorriqueños establecerse. El ganador del Guante de Oro. Y aquí mató con el cangrejo. Tú tuviste que haberlo aplaudido mucho. No, porque era de Ponce. <laughs> Está grabado. <laughs> y era de los de John busen Está grabado por ahí. Mira, este, bueno, les le voy a adelantar algo en, la, en el documental. Eh, yo dice hay una parte que dice los Yankees tuvieron su Clipper y sale un retrato de DiMaggio y Santurce también, electo al Salón de la Fama del de, 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 de profesional puertorriqueño, el Clipper Cangrejero Juan José Venigue, sabe porque quería Muchas veces la gente no sabe lo que es el clipper. El clipper viene de Joe mayo y nosotros tuvimos nuestro clipper también. De verdad que sí. Qué bien, cara. Eh, de pregunta, Rolito, si podían poner preguntas de los fanáticos 5 o 10 minutos. Bueno, bueno. Sí, hoy, ver. hoy, hoy, ¿sí? hoy. No, para el día de, 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 del Salón de la Fama. Bueno, no, no, porque se esperan muchas personas y tenemos que recordar que ese es el día de ellos. Andan sí, con sí. su familia. Yo me imagino que la... Permitirán una o dos preguntas, entonces, porque después vamos para el Paquito Montaner, que uh -huh. allá le van a hacer otro homenaje, los leones, a todos y cada uno de ellos. Wow. Increíble, de verdad que qué bueno. Eh, Jorge, te felicito, de verdad. Te estoy, estoy muy orgulloso que eres parte de, de nuestro show uh -huh. eh, y que y estoy muy orgulloso que que tuviste la responsabilidad de, de hacer esto, de empujar esto y de lograr esto. De verdad que te felicito y yo sé que no soy, no soy el único que te felicita. Mucha gente en Puerto Rico y en el Caribe te felicita. Mira, Marlon Eduardo Artías de Venezuela, nuestro querido amigo, dice que está loco por ir para Ponce para poder ver eso. Imagínate, desde Venezuela. Está salivando. Este, y de verdad que sí. Saludos a Ulises Mesa que también está eh, conectado también de Venezuela. Mira, hay una cosa que estoy viendo por aquí y déjame ver. Eh, es que ¿qué quiero porque están preguntando si Félix Millán estaba nominado. sí, estaba nominado, eh, mira los nominados para que tengan una idea de la papeleta: Benigno Ayala, Cándido Maldonado, Carlos Baerga, Carmelo Martínez, Diquitón, Ebro Hendrix, Félix Millán. Guillermo Montañez, Héctor Villanueva, Ismael Oquendo, Iván de Jesús, Padre, Jerry Morales, Motorista Feliciano, Joey Cora, Cheo Cruz, Tony Valentín, José Antonio Pagán, Juan José Beníquez, Huicho Figueroa, Omar García, Pedro Valdés, Huito Conde, Roberto Alomar, Rubén Sierra, Santiago, Santos Alomar Senior, José Alberro, Palillo Santiago, Julio Navarro, Mambo de León, El Tigre Cabrera, Rafael Montalvo, Mon Hernández y Roberto Vargas. Esos son los nativos. Mira qué papeleta para tú escoger 10. Uh -huh. los, los importados para escoger 5. Fernando Díaz Pedroso, George Crow, Jim Dwyer, Gaucho Davis, Kurt vacua, Lucius Easter, Monte Irving, Roger Freed, Ronley Lee Wilmer Fields, Barney Brown, Billy Bird, Bob Dustal, Earl Wilson, John Busell John Forsyth, Mike Cuella y Roy Palo. Entonces, esos son, esa es la papeleta que le dimos a, los, a, 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 a Raúl y para que sacara 10 y 5. El comité especial, que tienen un máximo de 8, Fernando Trompi García, Trompi García es el dirigente de los brujos de Guayama que ganó los primeros dos campeonatos. Lino Rivera, Tom Gamboa, Mapo Olivera, Emilio Bonomo, Irán Cuevas, Iván Méndez, Yuyo González, Martiniano García, Otto Paniagua, Luis Gómez, Raúl Rodríguez Font el licenciado Rod Rodrigo Otero Suro, Benny Agosto, Arturo Soto, Héctor Rafael Vázquez, José Pepe Crecioni, y Lefonso Sola Morales, Rafael Costas, Ramón Monchile Concepción, Teófilo Maldonado, Amos Iglesias Vampet, Francisco Paquito Montaner y Isidoro Cholo García. Esa era la papeleta para el comité especial. Oye, Jorge, por ahí preguntan, ¿qué pasa con las con los, con los eh, peloteros, con los las personas que no fueron eh, seleccionadas? ¿Sí Se, va a mantener? Mantener. Se va a mantener siempre porque no vamos a usar la, en, ese, en ese aspecto, no vamos a usar lo que la regla de Cooperstown, que a los 10 años lo quita, porque como dije al principio del programa, muchos de los candidatos en la papeleta de Cooperstown no deben de estar. En el caso de nosotros, todos deben de estar, así que hay que darle chance, además de que luego de 26 años no podemos poner reglas tampoco, si quisiéramos, uh -huh. porque eh, eh, nos vamos a tardar, yo te diría que al menos... 10 exaltaciones, que esto, todo esto se normalice, uh -huh. 10 años más. Pero tienen que entender también que el, el, el béisbol de nosotros es un béisbol de muchas figuras y este Salón de la Fama solamente tuvo 4 exaltaciones y ha estado inactivo por 26 años. Así que hay mucho trabajo que hacer, pero con béisbol con vamos a llegar ahí. Mike Cuellar, Mike Cuellar fue seleccionado, fue sí. seleccionado como importado, eh, jugó como si fuera nativo pelotero cubano que jugó 14 temporadas aquí en Puerto Rico. Eh, unos números fenomenales. Sí, es el, 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 el pitcher importado con más victorias en Puerto Rico, 58. Y además de eso, que no tuvo que ver, pero Mike Cuellar ha sido una de las figuras más subestimadas en el, en el béisbol latinoamericano. Mike Cuellar fue el latino que ganó el Sayón. Uh -huh. Y nadie lo menciona. Mike Cuellar apenas está en, en la palestra pública. ¿Se pudieron comunicar con la familia de Mike Weyer? Con, con el hijo. Y hay unas palabras que dijo el hijo que me impact, nos impactó a todos. Dijo: Mi papá fue un gran pelotero, fue, pero fue mejor padre. ¡Wow! Ya tú sabes. Mm. Eh, la, eh, ese día de la. Ah, hicimos. Eh, ellos se enteraron por llamadas telefónicas, igual que hacen en Cooperstown. Mm -hmm. O sea, que, que muy, cogí muchas cosas. De, de Cooperstown porque ellos lo hacen muy bien la rueda está inventada como yo siempre he dicho y entonces pues adapté eso acá y llamamos uno a uno y lo conseguimos a todos y, y tuve ya las voces quebradas eh, muchas lágrimas tú sabes fue una fue algo y lo tenemos todo grabado porque yo dije que quería todo todo grabado inclusive las papeletas están firmadas por el presidente y este servidor el libreto de, la, de los documentales está firmado por Raúl Lavo por mí por, y por Héctor Ortiz. O sea, todo, todo esto va a ser parte de... Ahora estamos comenzando con el archivo y hay otra, una noticia buena también que, tengo, que quiero compartir con ustedes que Salish, profesor Salish, Estoy tiene bien. muchas grabaciones de peloteros, por ejemplo, Canen Mal que Pancho Coimbra, uh -huh. y, y él dijo que estaba en la mejor disposición de, de darlas, de donarlas al Salón de la Fama. Claro, la idea que yo tengo es pasarla digitalizarla claro. y, y cuando tengamos la página web, usted quiere, la página web, usted quiere escuchar a Canela Marque o a Pancho Coimbra, le da al link y va a escuchar la voz de, eso, de todos esos wow. peloteros pelo, que tiene eh, Salish en su colección. O sea, hay, hay, hay muchas cosas que, que vamos a hacer. Ya pronto me tienen que dar la cotización para esa página web. Entonces, por ahí poco a poco vamos a empezar a. a, a Video, audio, los récords, retratos, la historia. Le dije a Salich que me escribiera la historia de cómo surgió todo en el 91. Uh -huh. Él la tiene fresca, él tenía 26 años tenía. Sí, sí, un nene. De hecho, era el más joven del grupo. Y me dijo que sí, que le iba a escribir. Que le iba a escribir para ponerle en la página de él. Vamos a ver entonces el origen del Salón de la Fama en 1991. Que hay que decir que el fundador fue eh, Ponceño Rafael costo que lamentablemente falleció y al fallecer, pues el, el Salón de la Fama, pues quedó en azco, verdad No, no continuó. Sí. No, después continuó con Eduardo Valero. Okay. Lo que pasa es que era muy costoso. Uh -huh. Entonces, por eso es que cierra. verdad Termina, porque era había que pagar. Y entonces ellos, cuando exaltaron a, a Bob Serman, a León de. Le pagaron por... los pasajes le pagaron los pasajes sabe que una cosa no, no, no. entonces como yo sé que eso sucedió ahí es que yo le hago el acercamiento a la liga uh -huh. la liga ahora pues la liga va a, a, a subsidiar todos los gastos de Salón de la fama y eso nos va nos da una seguridad de que va a durar difícil que ese Salón de la fama ahora este se termine por, por falta de fondos uh -huh. y de hecho mira enseña el libro de Costa que es tremendo el libro Enciclopedia de los Leones de Ponce. Mira aquí. Tremendo libro. Ahí están todos los rosters de los Leones de Ponce año por año con sus. Esta es mi Biblia. Mira. Y ¿Eh? <laughs> mi <mar. ríe> Mira, por ahí dice Edgardo Rivera Arriba. Dice: Hay que mencionar que Miguel Cuellar fue un gran cooperador de las ligas infantiles en Levitán, toda baja. Eso es cierto, porque yo viví en Levitán, esa época porque lo veía ahí siempre. ¿Sí? Y era muy sencillo. Para la figura que fue, era. Y Ulises Mesa, que es uno de nuestros grandes y fieles eh, seguidores, dice, qué gran trabajo, justificada su ausencia en los programas que no estuvo don Jorge, aun cuando siempre se le extraña. Ahora entienden por qué yo no estuve todo este tiempo en los programas. Como yo le dije a Raúl, trabajando todo el día, ya por la noche era, se me hacía tan difícil, eh, tenía que desconectarme un poco porque esto era todos los días. Entonces yo no soy una persona de, de mucho sueño, sueño pesado yo me levanto por la mañana y empiezo a trabajar y ya cuando llegaba el programa pues ya yo estaba cansado, agotado, así que pues por ahora saben verdad, la razón por la que me ausenté por todos estos esto, todo esto programas y es que tenía el, 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 hacer este Salón de la Fama son muchos detalles muchos detalles y no se ha y acabado mucho. porque esto todavía continúa hasta el día 16 o sea que todavía te quedan tres semanas de mucho trabajo mucho trabajo, sí. los, los peloteros los exaltados llamándome ¿Qué hago aquí? ¿Cuándo va a ser este vestimenta? Tú sabes, todo esto ahora yo tengo que escribir una carta con todas las instrucciones, ¿cuándo, a qué hora tienen que estar, toda esa coordinación para que todo pase. Y, y de hecho, mira, por ejemplo, hoy la conferencia de prensa era a las 12 del mediodía. Yo salí de mi casa a las 8 de la mañana. Uh -huh. Llegué dos horas antes, pero es mejor que me sobre tiempo a que me falte. Y para todos soy así, en todos los trabajos míos soy bien puntual, bien responsable, odio, detesto hacer errores, me gusta que todo salga bien. Hoy en la conferencia de prensa todo salió bien, todo el mundo estaba contento. Felicitar al grupo de trabajo, a Edna, a Eduardo. Estaba a, a este, Jared. ¿O no, sí? Jared, sí él Jared. trabaja para la liga, claro. Eh. Jared él, estaba él, allí, trabajó él por él el es, eh, de Juan Muy bisnieto, ¿verdad? ¿Bisnieto sí. de quién? De Juan Guilme. De Juan Muy buen muchacho, Edgar, Entonces, pues, hay otro, hay otro papel también y es que yo quiero que, yo no soy eterno, y ya los años pasan, pero inculcarle a estos muchachos jóvenes cómo se deben de hacer las cosas. Que cuando yo no esté tú, tú dejes un, como un legado, como un estilo, para que ellos sigan con ese estilo. Tienen que ser puntuales, eh, tienen, no pueden haber errores, este, tienen que ir al máximo, no pueden conformarse con... Tienen que dar la milla extra para que estas cosas, porque cuando tú brillas con la historia, esa es la única forma de hacerlo. Uh -huh. Mira, por aquí dice Carlos García, dice, Jorge, excelente trabajo. Voy con Cheo para Puerto Rico. Vivo en Houston. Ya di mi like. Sea Gracias. como Galo García... Sea como Carlos lo dele déle like a esta transmisión para que cada like que usted da, eso nos ayuda a crecer. Eh, Jorge, de verdad que bueno, te felicito. Yo creo que hasta aquí llega el programa, ¿verdad? No se puede hablar más nada porque si se habla más, se daña. Eh, mañana hay programa, mañana tenemos show, horario regular. Esto fue algo especial que hicimos por la elección, la elección de estos inmortales al recién reinaugurado eh, Salón de la Fama de Béisbol que va a vivir en Ponce. En, ¿En, en el Museo Pancho Coimbre, localizado en el Parque Charles H. Terry. Centenario. Como tú quieras. Este, <laughs> ¿Qué este, vas a escribir? <laughs> yo, yo sé quién me va a escribir. Yo sé, yo, yo sé quién me va a escribir. Pero bueno, eh, de verdad que sí. Oye, una, un dato interesante. Eh, para aquí, y está aquí, usted puede buscarlo. Paquito Montaner estuvo en ese primer equipo que inauguró el Parque Charles Terry. Uh -huh. Cuando lo construyeron y está aquí, usted puede buscar cómo, cómo empezó el béisbol en Ponce y lo puede encontrar por ahí, todos esos amantes del béisbol. Jorge, despide el show. Bueno, y eh, gracias por este programa especial, porque ameritaba hacerlo. Hoy es un día especial para el béisbol y yo sé que tú eres un amante del béisbol. Como todos los que están en sintonía en el programa de hoy, gracias por acompañarnos. Y será hasta mañana donde tendremos el programa especial, el programa regular ya de béisbol entre amigos. De parte de mi amigo y editor Raúl y Ramos, y de este servidor sobre Colón Delgado, gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Será hasta mañana.